Bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona, dice Zagari. Tenemos otra película que ya vi, otra de superhéroes, porque parece que ahora este es el marketing. Puras cuestiones de superhéroes. ¿Y a qué voy con esto? De que, pues obviamente el target son los jóvenes. Y entonces, pues hay que meterles menos valores hoy en día. ¿Por qué te digo? Porque ahora vamos con esta. Nada más y nada menos que Black Adam. Esto tiene que ver ahora con DC de cómics. Ya sabemos quién controla toda la industria porque ella es un monopolio. No podía esperar menos también de esta cosa. Black Adam es también otro antihéroe. Yo creo que desde que surgió el Club Suicida, que es otra de las películas donde están todos los antihéroes, como el Guasón, Harley Quinn y todo esto, ahora se trata de destrozar a los héroes. La parte buena de Black Adam, diríamos que sería Shazam. Me parece una porquería la película de igual manera. Pero esta sí no tiene nombre. Quien interpreta a Adam no es otro nada más y nada menos que la Roku. Nuestra entaconada Roku. Y entonces nos van a poner ahora a parte de héroes. Como vendría siendo el Doctor Tiempo, creo que se llama. Porque tiene un nombre así que no se me quedó. Que vendría siendo la contestación a Doctor Strange. Este es el otro doctorcito de ahora de DC de Comics. Tenemos al Halcón, que formó parte de la Liga de la Justicia. Y lo vimos muchos en nosotros en animación. Pero pues como ahora se trata de incluir a lo tonto y cambiar los personajes a lo tonto por una inclusión forzada. Porque pues vamos a ser plurales ahora en el cine. Pues ahora, ¿por qué no va a ser de color? Hawk. Y luego pues tenemos a una monita de como que mueve el tiempo o algo así, o hace no sé qué faramallas con colorcitos, que realmente dije, chido. Y también pusieron a uno como que se hace grandotote, y que el que las lleva ahí y las rifa es el antihéroe, ni tan siquiera el Doctor Tiempo. O como se llama el personaje. Que lo interpreta hoy Pierce Brosnan. Que ustedes saben que fue uno de los James Bond. Pues ahora le tocó ser superhéroe. Ya como abuelito rezagado. Caer en estas películas para que todavía gane notoriedad. Ahora bien, ¿de qué va esta historia? Curioso, porque ahora nos relatan lo que sería Sumeria. O anterior a Sumeria. ¿Y en qué vamos con esto? A que en los tiempos muy antiguos, 5000 años antes, resulta que estaban a base de lo que serían los egipcios. Recordemos, los egipcios pues hicieron muchas excavaciones, tenían sus gobernantes. Y aquí se habla como una especie de esclavismo, que es cuando funge Adam. Y entonces resulta que los están haciendo que busquen unas piedras azules. Yo te comenté aquí en el canal sobre estas piedras azules que dice la leyenda que pudieron haber sido de los Anunnaki y que hasta Jesús está involucrado en esto. Puedes checar más abajo otros programas anteriores. ¿Coincidencia? No lo sé. El caso es que quieren libertad, ya están hartos de la opresión de estos que se perpetran reyes, que curiosamente tienen toda la facha de los Anunnaki, por las barbotas, los tejidos en la barba y todo, como se ven en las escrituras estas en piedra o grabados en piedra. Ahora bien, para esto,
el niño que funge en la película, cuando ve lo que le pasa a alguien por entregar esta piedra para ser libre o tener una recompensa, pues le dan kabum. Eso sería en los 5 primeros minutos de la película. Y entonces el niño sale corriendo a una montaña rápido para que no lo agarren, y entonces hace esta expresión con la piedra. Ustedes saben esto qué es. Nada más se los voy a poner así para que sepan. Y entonces de la nada se le abre un portal, ¡pum! Y llega a otra dimensión. En esa dimensión supuestamente le van a enseñar el conocimiento sagrado, digamos, ¿no? Después de esto se platica, ¿no? Pues se echó para abajo la ciudad de Karnak, creo que se llama. Y entonces, pues ahí acabó todo. 5.000 años después, resulta que pues están en la misma, en una esclavitud moderna. Ustedes chequen la simbología y los simbolismos. La cuestión aquí es, y que comienza, es que vamos viendo que tiempo después tenemos a un personaje, a un niño llamado Amón, que no es coincidencia. Busquen la simbología en Egipto con Amón-Ra, ya que le decían Ra, 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 Ra. Entonces, de ahí vamos desprendiéndonos en una historia donde la mamá de él, de este niño, anda en busca de esa corona también antigua que mandaron hacer. Y por lo tanto, pues vamos a ver ahí unas escenas de acción. Llegan como a un templo. A ese templo ella va leyendo esto y esto y esto y esto hasta que encuentran la corona con esas mismas piedras azules. Y de ahí despiertan a Black Adam, que es un antihéroe. Y entonces lo que te cuentan a grandes rasgos es que la historia está tergiversada. Porque a resumidas cuentas las cosas no son como te las contaron. Y que Black Adam sea el malo malo de la historia, caque cacle. Y para esto, tiempo después, cuando se dan cuenta que les avisan de acá de Estados Unidos a esta fracción de superhéroes, que hay un peligro en Karnak. Y entonces pues tienen que ir. O como se llame el lugar. El lugar pues obviamente es árabe. Que tampoco es coincidencia que lo pongan ahí. Si ustedes han seguido el canal, saben a lo que me refiero. Y entonces, ahí llegan, el niño pues le dice, no, pues es que tú tienes que ser un superhéroe, a mí no me importa, bla, bla, bla. Y ahí se echan un choro loco entre los dos, entre Black Adam y el niño Amon, que es el importante de la historia porque obviamente al sol, ¿cómo se le va a secuestrar? A su adoración. Y entonces, pues Black Adam pues trata de salvar al niño a diestra y siniestra. Te platican algo también muy interesante, donde llegan estos norteamericanos, que son superhéroes a fin de cuentas, pero norteamericanos, y la gente no los quiere. Ellos quieren al antihéroe. Porque pues los héroes nunca vieron por ellos. Y ahora que despertó Black Adam, pues es la salvación. Y así se la van a llevar a lo largo de la película hasta que sugieren puntos muy importantes. Uno de los primeros es dejarte en claro que los antihéroes son los que rifan y que el niño, Amon, que adora a Superman, que adora a Batman, a todos en pósters, porque tiene a todos los superhéroes en pósters, acaban en añicos esos pósters. Hay que destruir a los superhéroes hoy en día. Y no solo eso, entre cuestiones que van pasando en la película para no quemártela, resulta que vamos viendo otro punto importante, que meten a Black Adam en criogenia. Curiosamente lo llevan a una base, como si pareciera la Antártida, y lo meten en una cápsula de lo que hemos estado hablando de hoy, de los gigantes de sombrero.
Y entonces, dentro de esos diálogos, dicen algo muy interesante, que dicen que los seres humanos van a derrotar a los dioses. Interesante ese diálogo. Por otro lado, también comentan dentro de la película que pues obviamente hay otro tercero, que es el de la historia verdadera, y no toda la culpa que se le echó a Adam, y es esta imagen nada más y nada menos que, a ver si lo encuentro porque sí lo puse. Este es ahora, y que te lo quiero mostrar antes de entrar al punto importante de la historia, cómo debió haber sido Hawk y cómo resultó ser por esa inclusión forzada de cambiar los personajes a como debieran ser en una historieta. Y luego tenemos al otro malo de la historia. Nada más y nada menos que Sabacc. Sabacc es lo que ustedes ven ahí, con la figura que ustedes ven ahí y que no está inventada, está refinada en el cómic. Ustedes saquen sus propias conclusiones de por qué desde un cómic meten a esto como si fueran personajes. Y luego, no es por nada, pues quien tiene que chutarlo porque despacharlo para otro lado porque se equiparan en fuerzas y es un antihéroe es Black Adam. Y dentro de la historia te dicen que hay que sacar otro mal para combatir al mal, en lugar de combatirlo con luz. Oscuridad se combate con oscuridad. Qué premisa tan falsa. Y también dentro de esto, pero me dirán, es que es una película de cómics, sí. Pero es el mensaje que te están dejando. ¿Y tú? Creyendo que tienes que normalizar todo esto. Por otro lado, también dentro de esta historia, pues nos vamos viendo que pues la gente pues le dice que es el salvador, porque pues la misma gente es tan tonta que tiene que recurrir a un mal para salvarse de otro mal, porque así está contada aquí en esta historia. Para bueno, después los créditos finales, resulta que tenemos un adelanto donde amenazan al antihéroe Black Adam y que se pueda venir un enfrentamiento con Henry Cavill, que la hace ahora de Superman. Y que obviamente, pues que me perdonen las que les gusta Harvey o Cavill o como se llame. Ay, pero qué desangelado. Qué desangelado. Si alguna vez ustedes llegaron a ver las de Christopher Reeve, comparen el ángel de Christopher Reeve con este cuate que pues nada más es bonito. Y a mí no me despierta simpatía. A mí en lo personal. Pero bueno, si a ti te gusta, pues por lo guapura, pues órale. Pero yo preferiría que para ese personaje fuera alguien con carisma. Y todavía no lo han encontrado. Nada más es como por carita. Y bueno, pues hasta aquí te tengo lo que es esta amplia reseña también de Black Adam, que te la tenía que platicar a grandes rasgos, porque no vamos a hablar de todo, estos son los puntos más importantes, pero ya sé que aquí inventados que hacen 6 minutos y te dicen todo y mal, en lugar de que veas un contexto más profundo de lo que yo capté de esta película y que no nada más es decir que estos son los que dominan al mundo y que van a venir a rescatarnos y demás, no. También metieron cosas que están sucediendo en el entorno ahorita mismo. Nada más que te las quieren voltear con la premisa de que nosotros vamos a acabar con los que supuestamente fueron los dioses. Pobres ilusos de estos de Loclayo.
Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagar. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye. Gracias por suscribirte, darle clic a la campanita y dejarme en la caja de los comentarios tu comentario.